En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Jesús resucitado nos ha convocado aquí. Nosotros no le vemos, pero creemos en Él y por eso nos reunimos cada domingo para celebrar la Eucaristía en torno a su mesa. Y por eso también queremos dar testimonio de su amor y de su vida plena delante de nuestro mundo. Vale la pena creer en Jesús. Vale la pena amar igual como Jesús nos enseñó a amar. Vale la pena confiar en Dios Padre igual como Jesús nos enseñó. Por eso celebramos la Eucaristía, para unirnos más profundamente a Él, para llenarnos de Él y de su Espíritu que nos mueve a dar testimonio de Cristo resucitado ante el mundo. Comencemos nuestra celebración en este tiempo pascual recordando nuestro bautismo, aquel momento en que entramos a formar parte de la comunidad de seguidores de Jesús. Renovemos nuestro compromiso y pidamos perdón implorando la misericordia de Dios. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Todos juntos alabamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que tu pueblo siempre exulte al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance la esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Veremos del libro de los Hechos de los Apóstoles
la predicación del apóstol Pedro, que siempre, en distintos momentos, aprovecha para resumir el centro de nuestra fe, Jesucristo, y presentarlo ante los judíos que le estaban escuchando, diciendo: Jesucristo, pues Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ha resucitado a Cristo, aquel que vosotros matasteis, que condenasteis, que inclusive librasteis a Barrabás y crucificasteis a Cristo. Pero aquel Dios lo ha resucitado y lo ha glorificado. Y así se ha cumplido lo que ya las Escrituras decían desde antiguo que debía pasar en el Mesías Jesucristo. Aprovecha para decir: vosotros erais ignorantes, no sabíais lo que hacíais, y aprovecha también para decirles: convertíos, arrepentíos, cambiad vuestra vida y creed en Jesucristo. Siempre ante las situaciones de la vida tenemos que descubrir la verdad, reconocer nuestro pecado, y Dios siempre nos invita a la conversión, a renovar, a pedir perdón y a arrepentirnos. Vamos a ver esta lectura de la predicación de Pedro. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Israelitas, ¿de qué os admiráis? ¿Por qué nos miráis como si hubiésemos hecho andar a este por nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, al que vosotros entregasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos responder al Salmo diciendo: Señor Dios, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros. Todos: Señor Dios, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Señor Dios, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Señor Dios, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo eres Señor y me haces vivir tranquilo. Señor Dios, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros.
Hay muchas personas que dicen, ¿quién nos hará ver la felicidad si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Señor Dios, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros. Esta segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Juan y nos dirá, os escribo esto para que vosotros no pequéis, que es algo que hay que tener en cuenta, no pecar. Pero si alguno peca, que sepamos, recordemos, que Jesucristo es el defensor, es el abogado ante Dios, que ha dado su vida para perdonar nuestros pecados. Se ha ofrecido como propiciación para nuestra salvación. Si conocemos a Cristo, debemos cumplir sus mandamientos, sus enseñanzas. Si alguna persona dice, yo conozco a Cristo, amo a Cristo, pero no cumple sus mandatos, es falso. Si queremos de verdad ser cristianos apóstoles de Cristo, debemos esforzarnos por cumplir sus enseñanzas, por conocer su evangelio y ponerlo en práctica. Esa es la invitación que nos hará esta palabra de San Juan. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban los discípulos, los dos que habían ido camino de Emaús, y explicaban lo que había pasado por el camino y cómo reconocieron a Jesús en el momento de partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo, «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, igual como veis que tengo yo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer
por la alegría, seguían atónitos. Él les dijo: ¿Tenéis algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo: Esto que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Y entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió: Así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos, igual como el domingo pasado en la lectura, en casa, los apóstoles reunidos, esperando y escuchando las explicaciones de las mujeres que habían ido al sepulcro y lo habían visto vacío, viendo que habían vuelto los dos discípulos que iban al pueblo de Emaús y que se habían encontrado con Jesús, que no lo habían reconocido y que Jesús les había ido explicando el sentido de las Escrituras, y que en el momento de partir el pan habían reconocido es Jesús y desapareció, y volvieron a la comunidad para explicar, decirles: hemos visto a Jesús y lo hemos reconocido al partir el pan. Y estaban así reunidos escuchando estas noticias que iban llegando de distintas situaciones en que Jesús se había aparecido, y Jesús mismo otra vez se aparece en medio de ellos y les dice esas palabras que también nos dice muchas veces a nosotros: paz a vosotros, paz, es decir, tranquilidad. ¿Cuántas cosas a veces nos ponen nerviosos? ¿Cuántos problemas nos hacen perder la paz? Y Jesús nos está diciendo: tranquilo, paz. Paz verdadera, paz de confianza, paz de ponernos en sus manos. Jesucristo ha triunfado, Jesucristo ha resucitado. Que hay problemas, que hay situaciones difíciles, que hay momentos en nuestra vida duros. Tranquilidad, unirnos a Cristo. Él ha triunfado, Él ha resucitado, el final acaba bien. Y después de decirles esto, ellos pensando, dice hasta que si era un fantasma o qué pasaba, los cuerpos gloriosos resucitados, como es el de Jesús y también el de la Virgen María, identifican a la persona, y Jesús tenía las llagas y tenía pues esa presencia corporal de Jesús, pero deja de ser un cuerpo especial, glorioso, un cuerpo que puede cruzar, entrar, ponerse en medio, que les muestra que pueden palparle, que pueden tocarle, hasta dice: carne y huesos, podéis tocarme, pero es un cuerpo que ya no envejece, un cuerpo que no se pone enfermo, un cuerpo que ya no muere más, un cuerpo que es eterno, es decir, ya es resucitado, ya es glorioso. Pero es el cuerpo de Jesús resucitado, es el que también nosotros, la misma dignidad de resucitados, la recibiremos al final de los tiempos con nuestro propio cuerpo. Y es ese cuerpo que no necesita comer, pero puede comer. ¿Tenéis alguna cosa para comer? Les pide, traedlo. Y le traen un trozo de pez asado y Jesús se lo come delante de ellos. De hecho, después, en la predicación del apóstol Pedro, dirán: nosotros, los apóstoles,
comimos y bebimos con Jesucristo resucitado. Es decir, sea una de las muestras, es decir, Jesucristo ha resucitado, lo vimos, no, más, comimos y bebimos con Jesucristo. Es decir, era resucitado de verdad. Si solo hubiese sido una aparición, lo vimos y desapareció, lo vimos y desapareció. No, 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 comimos y bebimos con Jesucristo resucitado. Aquí comió un trocito de pescado, en otro momento también les dice, vamos a preparar cerca del lago de Tiberíades, después de una pesca milagrosa. Es decir, se sientan y también come y bebe con los apóstoles. Es decir, Jesucristo ha resucitado, vive para siempre, y eso es lo que transforma completamente la panorámica de nuestra vida. Esa vida que para algunos es un final aquí, nosotros sabemos que es una resurrección para siempre, que participaremos con Él del cielo, que participaremos de ese cuerpo glorioso, igual como Jesús mostró ante sus apóstoles. Y aprovecha Jesús para ayudarles a entender que todo lo que Él ha vivido, que todo lo que Él ha pasado, es el cumplimiento de lo que ya se había escrito desde antiguo por Moisés, por los profetas, lo que se había escrito en la Biblia. Por eso es importante conocer la Biblia. Nosotros sabemos que lo importante, diríamos, la plenitud de la revelación es el mismo Jesucristo. Y que conocer a Jesucristo y cumplir sus mandatos, sus enseñanzas, nos ha dicho la segunda lectura, la primera carta del apóstol San Juan, nos ha dicho, si conocemos a Cristo y cumplimos sus enseñanzas. Pero todas esas enseñanzas de Jesucristo y todas esas circunstancias que vivió Jesucristo como el Mesías Salvador ya estaban dichas desde antiguo en la Sagrada Escritura. Y Jesús les dice, ya os lo había enseñado y les fue recordando, igual como aquellos dos discípulos camino de Emaús, pues otra vez les recuerda y les dice, todo eso ya estaba escrito y debía cumplirse en la persona de Jesucristo. Lo que pasa es que los judíos no acababan de entender que pudiera vivir de esa manera tan sencilla, de esa manera tan humilde, aceptando ese sufrimiento, la muerte en cruz, era un escándalo, pero en el fondo es lo que ya había dicho a través de los profetas Isaías, hablando del siervo de Yahvé que sufría, inocente, que daba su vida, que era llevado como oveja, recordáis el Viernes Santo, es decir, todo eso ya estaba dicho en la Sagrada Escritura y eso se cumple. También la primera lectura en la predicación de Pedro también dice ante aquellos judíos, es decir, así se cumplieron las Escrituras. Es decir, así, a través de esas circunstancias de la historia de la salvación, se fue cumpliendo aquello que ya desde antiguo Dios había preparado y Dios había ido conduciendo el pueblo de Israel. La historia es importante. La historia para nosotros es el camino en que nos va guiando Dios en cada una de nuestras vidas. No hay cosas que no importen o que es casualidad. Cada circunstancia, cada momento de nuestra vida, podemos descubrir la mano de Dios que nos guía, que nos llama, que nos acompaña, que va en nuestro camino con nosotros. Siempre que busquemos con sinceridad su voluntad, que busquemos cumplir en todo ese hacer el bien, ese imitar a Jesucristo. Es así como cada uno de nosotros nos interesa conocer el Antiguo Testamento de la Escritura para que a la luz del Nuevo Testamento podamos comprender mejor todas esas circunstancias, todo ese plan de salvación que Dios nos propone y que nos invita también a descubrir en cada una de nuestras vidas. Es así como Jesús nos invita también a arrepentirnos, a cambiar. Fijaros la primera lectura. Dice, así se cumplió lo que decían las Escrituras. ¿Ahora qué? Arrepentíos y convertíos y renovad y cambiad vuestra vida. Jesús dice, ¿qué decía la Escritura? Pues así estaba escrito, el Mesías sufrirá, al tercer día resucitará de entre los muertos y en su nombre se predicará la conversión, el perdón de los pecados a todo el mundo.
Pues es lo que ahora estamos haciendo. Es decir, en nombre de Jesús, la Iglesia sigue esta misión que recibieron los apóstoles, anunciar a Cristo y proclamar la conversión, el perdón de los pecados. Alguno podría decir, pero esto no es más propio de la cuaresma, la conversión. También es propio del anuncio pascual. Jesucristo, el domingo pasado, recordáis, el perdón de los pecados. Hoy, otra vez, conversión y perdón, porque la necesitamos siempre. Y este tiempo pascual, para cada uno de nosotros, también es un tiempo de renovación espiritual. ¿Visteis? Cuando estábamos celebrando la Eucaristía, la semana pasada, justo en aquel momento, el Papa estaba proclamando la bula, es decir, el documento con las indicaciones para este año jubilar de la misericordia. Decíamos, el Papa Juan Pablo II proclamó el domingo segundo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. El Papa Francisco nos propone un año jubilar de la Divina Misericordia. Y el Papa, de una manera muy clara y sencilla, nos dice, él decía el sábado pasado por la tarde en Roma, en San Pedro, dice, hay una pregunta que todos, hoy está presente en nuestro corazón. ¿Por qué un jubileo de la misericordia? ¿Por qué? Dice, simplemente, porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, la sociedad está cambiando, está llamada a ofrecer con mayor intensidad signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Este no es un tiempo para estar distraídos, dice a sí mismo, no es para estar distraídos, sino al contrario, para permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad de ver lo más esencial. Es tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua: ser signo e instrumento de la misericordia del Padre. Por eso, un año santo tiene que mantener vivo el deseo de saber descubrir muchos signos de la ternura que Dios ofrece al mundo entero, sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos, abandonados, también sin esperanza de ser perdonados. Hay personas que piensan, imposible, pues sí, sentirse amados por el Padre. Un año santo para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de haber sido encontrados por Jesús, como el buen pastor que ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos. Un jubileo para percibir el calor de su amor cuando nos carga sobre sus hombros, para llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Un año para ser tocados por el Señor Jesús y transformados por su misericordia, para convertirnos también nosotros en testigos de la misericordia de Dios. Para eso es este jubileo, porque este es un tiempo de la misericordia. Es un tiempo favorable para curar las heridas, para no cansarnos de buscar cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a todos el camino del perdón, de la reconciliación. Que la Madre de la Divina Misericordia abra nuestros ojos para que comprendamos la tarea a la que estamos llamados y que nos alcance la gracia de vivir este jubileo de la misericordia con un testimonio fiel y fecundo. Unas palabras muy claras de este año
que todavía no empezamos, pero que ya fue proclamado que empezaremos y que ya vamos preparando cada uno de nosotros con esa misión de ser testigos de la misericordia y de experimentar nosotros mismos ese amor que Dios siempre nos da y que nos da la verdadera paz que Jesucristo desea para todos. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús resucitado, que es nuestro pastor, nuestro guía, orémosle diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Para que la Iglesia dé siempre testimonio de renovación, de diálogo, de desprendimiento de todo poder. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que las familias cristianas crezcan día tras día en el camino de la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el amor hacia los necesitados, los enfermos, los marginados, los inmigrantes, sea el principal distintivo de los que nos profesamos cristianos. Oremos. Escúchanos. Para que los monjes y monjas y los religiosos y religiosas vivan con mucha fe y esperanza su vocación. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que las personas cristianas que son perseguidas o maltratadas reciban la fuerza del Espíritu Santo para dar testimonio de amor y perdón. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que todos nosotros seamos con nuestra palabra y nuestra manera de vivir testigos de Jesús resucitado. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesús, escucha nuestra oración y llénanos de tu Espíritu Santo para que vivamos con mucha alegría las fiestas de Pascua. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Señor Dios. Del
Orad, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, recibe las ofrendas de tu Iglesia exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra vida y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, por Él, los hijos de la luz amanecerán a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. En la resurrección de Cristo, hemos resucitado todos con Él. Por eso, en esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre de bondad, por eso celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti.
Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que, unidos al Papa Francisco, a nuestro obispo Luis, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de Jaume Jordana, que muchas veces, muchos sábados durante muchos años, ha participado de nuestra Eucaristía, de todos nuestros familiares y amigos y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es porque Jesucristo ha resucitado que nosotros somos hijos de Dios y podemos dirigirnos a Él como Padre. Agradecidos y con toda confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de toda tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos de verdad, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Aleluya. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.
No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, mira con bondad a tu pueblo, ya que has querido renovarlo con este sacramento de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que vivamos esa alegría, ese ser testimonios ante nuestro mundo de la misericordia de Dios y de su gloriosa resurrección. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito nos ha redimido y nos ha adoptado como hijos, nos llene de la alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado en Cristo por el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos a la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina celi letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.